¿Qué tal familia? Ya estoy de vuelta con otro video más. Esta vez vamos a analizar uno de los estándares más famosos también y por ello voy a hacer el análisis completo para poder tener la referencia. Es un estándar bastante sencillo que se llama Autumn Leaves. Fue escrito por Joseph Kosma y la versión en inglés, la letra en inglés es de Johnny Mercer. Bueno, no conozco quiénes son estos tipos, pero definitivamente la canción sí que la conozco. Es un tema de los primeros que yo aprendí en el jazz, usualmente una de las primeras canciones que estudiamos, ¿no? Y pues vamos a hacer acá pues un análisis de sus acordes, siempre pues siguiendo acá las normas generales, ¿no? Para poder hacer este pequeño análisis. Acá tenemos un acorde secundario para el tercer grado. ¿Sí? En este caso estamos en tonalidad de mi menor, por lo tanto el tercer grado es sol más 7. Acá tenemos el quinto 7, por lo mismo, del tercer grado, y acá tenemos pues el tercer grado, ¿sí? Entonces pues ojo con esto porque la canción no está en sol, ¿verdad? Podríamos pensar que está en sol, pero en realidad no está en sol, está en mi menor, ¿sí? Aquí tendríamos que colocar un corchete, vamos a ver si me queda bien, y una flechita para poder determinar la... Esto mejor si lo colocamos acá. Y en cuanto a escalas, pues podríamos utilizar una... Ya digo, pues podríamos porque pues yo creo que esto es más que algo ya bien establecido, algo que podríamos nosotros incluso ir experimentando con otras escalas, ¿verdad? Así que no pasa nada si, uy, si tenemos pues una escala diferente a la que tenemos acá, pero digamos de forma convencional tendríamos dórico, mixolidio y jónico, serían las escalas para estos tres acordes. Por acá tendríamos en el bemol sexto. Es un acorde normal de la tonalidad y que le corresponde la escala lidio, ¿sí? Entonces pues lo colocamos acá, lidio. Esta es, bueno, una abreviatura. Y pues acá tendríamos un acorde de segundo grado también. En este caso pues es el segundo grado, pero es el, digamos, el disminuido, ¿ok? El semidisminuido. Por acá tenemos el quinto grado en sí, quinto 7, y pues finalmente resolvemos al primer grado. Básicamente es lo que está ocurriendo acá, y las escalas a utilizar pues podríamos en esta utilizar una escala de la que hablé en el video anterior, que sería locrio natural 13 y mixolidio bemol 9 bemol 13. Mixolidio bemol 9 bemol 13, aunque a mí me gusta más mixolidio bemol 13 para prepararnos ya para entrar a la siguiente escala, que sería la menor melódica, que es la escala que vamos a utilizar acá, ¿sí? ¿Por qué menor melódica? Bueno, acá tenemos en el compás anterior tenemos dos notas que me hacen pensar que la escala idónea en este acorde es la menor melódica. Y básicamente tenemos algunos acordes que se van a repetir durante la segunda parte. ¿Sí? Tenemos este fa, si bemol y mi menor. Es la misma progresión. Esta canción de Autumn Leaves es bastante, bastante sencilla. Por lo tanto, muchas de las progresiones de tipo 2-5-1 como esta se van a repetir en más de una ocasión. Entonces, pues aquí me faltó hacer la flechita, ¿sí? Y pues bueno,
Acá tenemos nuevamente lo mismo, tenemos otra vez la menor, re 7 y sol, es lo mismo que tendríamos acá, ¿sí? Y por ahí nuevamente la progresión fa, si y mi. Entonces no varía mucho, ¿verdad? No varía mucho. En realidad tenemos únicamente acá una pequeña variación para terminar, que es un La 7. Esto lo podríamos entender como un quinto 7. Quinto 7 del bemol 7. Quinto 7 del bemol 7, que es el acorde que viene a continuación. Pero cuando caemos a este acorde, pues lo vamos a tomar como un 2 del bemol 6. Un 2 del bemol 6 y por lo tanto le continúa el dominante del bemol 6. Es el quinto 7 del bemol 6 o del bemol sexto. Y pues nada, otra progresión de tipo 251. Es básicamente lo mismo está ocurriendo acá. Y una progresión dominante para acá y una progresión de tipo 2-5, ¿sí? Que me va a resolver nuevamente esta progresión de fa, si y mi con las escalas que ya habíamos hablado. Ah, bueno, ¿qué escalas podríamos utilizar acá en esta progresión que añadimos en la pequeña variación? Pues podríamos utilizar mixolidio. Podríamos utilizar sobre el acorde re menor 7 dórico. Dórico. Aquí pues no mucho se mira. Y mixolidio nuevamente. Mixolidio para acá. Y pues ya lo tenemos. Una canción que fue versionada por muchos grandes. Bill Evans. De los que me vienen a la mente, Miles Davis, por supuesto, y muchos otros más, y versiones modernas también hay de esta canción, originalmente en francés, pero pues la versión en inglés se extendió muchísimo, es la versión de Johnny Mercer, la letra que él le colocó, y pues es una canción que habla sobre las hojas de otoño, una canción muy hermosa, realmente. No conozco personas que no les guste esta canción y pues muy fácil de aprender, así que muy recomendada, sobre todo si estamos empezando en este mundillo del jazz. Bueno, nos vemos en un próximo video. Thank you.